Señores, bienvenidos una vez más a esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Qué paisajes, ¿no? Qué belleza esta provincia llamada Mendoza en la República Argentina. Nada, creo que tenemos todo, ¿eh? Creo que nos van a faltar días de vida para poder recorrer los distintos rincones de toda nuestra provincia. Qué belleza. Estoy en Luján de Cuyo. Estoy en el Carrizal. Un día lunes, aunque no lo crean. Estamos grabando un día lunes. Y la verdad que ver las familias disfrutando de un paisaje tremendo. Hace mucho que no veníamos al Carrizal. Y la verdad que es algo para disfrutar, para tomarse un mate, para cocinar, bueno, para estar en pareja, en familia, o por qué no, solo, en una especie de retiro, ¿no? Te traes tu reposera, tu equipo mate, y a pensar en nada. ¡Qué belleza! Señores, ¿saben dónde estamos? Estamos en Costa Carrizal. Ahí Jorge Brown les va a mostrar las imágenes de lo que es este lugar lleno de naturaleza, aire absolutamente puro, montañas, agua, cerrillos, bueno, en fin, una belleza. Está desembarcando Costa Carrizal en nuestro programa Chef Sin Fronteras y nosotros queremos mostrarte el desarrollo completo de este barrio. Va a tener casi 400 lotes en su totalidad y de la primera etapa quedan todavía disponibles casi la mitad. Así que estás a tiempo de obtener tu lote en un paisaje en Mendoza increíble, rodeado de montañas, rodeado de agua, de pájaros, de árboles milenarios. No, esto es una belleza. Les cuento que los lotes arrancan desde los 500 metros y llegan hasta casi los 600 metros. Los valores, que es lo que tal vez puede llegar a importarte, súper económicos. Arrancan en los $6,500 y van subiendo el precio a medida que cada lote se va acercando a el agua, naturalmente, ¿no es cierto? Por la vista y por todo lo que esto significa. Igual te digo, qué inversión para hacer en Costa Carrizal. ¡Qué belleza! Yo me imagino, no sé, una terracita con vista al agua, ¿eh? Increíble. Esto está desarrollado por mis amigos de GNI, que ya van a venir a hablarte un poquito, y está comercializado también por RE/MAX, que es garantía en lo que es inmobiliaria, ¿eh? ¿Y qué voy a cocinar hoy día? Pasta casera rellena de langostino a la carbonara. No. Hoy es muy simple, pero muy rico. Es una receta exquisita para estar en pareja y disfrutar de una rica pasta. Al que le gusta la pasta y al que le gustan los mariscos, como que se unen así, se hacen amigos para una receta espectacular. Una recetita o para un buen grupo de amigos, de parejas, o para estar en pareja y disfrutar esta receta que es exquisita. Miren, acá tengo mi cocinita Tunduque, que me acompaña siempre con sus pailas. Yo ya tengo manteca sobre la cocina, ya tiene su leña, todavía no he prendido nada, porque quiero mostrarles cuáles son los ingredientes que hoy vamos a usar. Perejil, ¿sí? Perejil picado chiquito, bien bonito. Cebolla, panceta cortada en cuadraditos, en cubitos. Verdeo, el verdeo no lo vas a ver en la pasta carbonara, ¿sí? En la salsa carbonara. Pero yo necesito el sabor del verdeo en esta pasta. Soy yo el que lo necesita. Queso para rallar, bastante. Necesitamos huevo, necesitamos leche. Yo le voy a agregar crema a esta carbonara, ¿eh? Yo le voy a agregar crema. Yo necesito sentir algo cremoso en la salsa también. Necesitamos vino blanco. Vamos a hacer la pasta casera. Necesitamos vino blanco, necesitamos harina 4 ceros, necesitamos aceite de oliva. Pero por sobre todo necesitamos mariscos de primerísima calidad. Mirá, te voy a contar. Pasé por Mar Cantábrico, un cariño gigante a todos los que hacen Mar Cantábrico. Y me compré, mirá lo que es. Sentir este olor acá en el Carrizal es como, no sé,
dulce de leche con chocolate, ¿viste? ¿Qué tendrá que ver? Pero no sé. Me gusta. Mirá lo que es esto. Es una belleza, mirá. Vamos a hacer, además de esto, quiero preparar un aceite de langostinos. Un aceite de langostinos fresco. No, esto es una belleza, miren. Vení, Jorgito. Acércate. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo la colita se la voy a sacar. ¿Ves? Mira qué simple. La colita se la voy a sacar. La cabeza se la voy a sacar. Y no lo voy a tirar. Ahí voy a tirarle aceite de oliva. ¿Cómo se pela esto? Mayormente vos podés agarrar un cuchillito. Pero con la mano, si tenés paciencia, lo vas a pelar. Esto está, te digo, súper fresco. No quiero hacerle mucha fuerza para no romperlo. Y todo esto lo vas a ir tirando. Puedes tirarlo en un sartén o puedes tirarlo en una paellera tunduque, como tengo yo, súper canchera. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Esto lo vamos a aprovechar. Esto lo vamos a aprovechar porque acá vamos a poner ajo molido en mortero, cabezas de ajo molido en mortero. Y esto lo vamos a cocinar, así como lo ves. Esto lo vamos a cocinar en manteca, ¿sí? Le vamos a pegar una pequeña cocción en manteca, ¿sí? Y lo vamos a saborizar con sal de ajo, ¿ok? Entonces, el relleno, ¿cuál es? Es el langostino en mucha manteca, ¿sí? Bien cocinado, bien rico, bien saborizado. Por otro lado, aceite de oliva, las cabecitas de ajo, que yo seguramente voy a usar un wok, ¿eh? Pero quería mostrarte que sea algo práctico. Lo que no usas acá, lo vas tirando acá. Ok, vas a echarle aceite de oliva y vas a cocinarlo. Lo vas a cocinar bien cocinado. El aceite tiene que quedar con un color rojizo, perlado, así, muy, muy bonito. Ese aceite lo vamos a retirar y lo vamos a guardar para el final, para el emplatado. Y por otro lado vamos a calentar agua para poder cocinar esta pasta. ¿Acá qué vamos a echarle? Una vez que nosotros tengamos todas las cocinas calientes, vamos a echarle cebolla, vamos a echarle panceta, verdeo y la cabeza de ajo en mortero molida. Mirá, bastante. Bien molido, bien molido, bien molido. Y de ahí directamente a la paellera. Mira, nos vamos a despedir con esa imagen de los chicos que vienen en caballo. Nos vamos a despedir con esa imagen. Ya volvemos. Estos son los siguientes auspiciantes que hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Gracias por estar ahí. Somos Mar Cantábrico. Somos un mar de frescura y calidad. Pescados, mariscos, frescos y congelados. Disfruta lo mejor del mar en todas nuestras sucursales. Mar Cantábrico.
deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Bien, señores, y seguimos en este paisaje precioso, en el Carrizal. Bueno, ¿qué estoy haciendo? A estos langostinos los quiero cocinar en manteca. ¿Sí? Estos langostinos los quiero cocinar en manteca, que van a ser el relleno. Si bien, estos langostinos vos los podés poner como relleno en la pasta crudo, yo quiero cocinarlos en manteca. Pero además quiero darles un detallito precioso, que es la sal de ajo. La sal de ajo. Es manteca y sal de ajo. Nada más. Nada más, ¿eh? Nada más. Ya tengo las cocinitas tunduque prendidas. Qué lujo el que nos estamos dando. Qué belleza este lugar. De verdad que recién hablábamos con Luis. Lo que a veces es vivir en un lugar así. Me mostraba las arboledas, unas arboledas milenarias. Miren, vamos a mostrarlo así de fondo. Se los voy a mostrar. Me mostraba unas arboledas milenarias que este lugar cuida. Qué importante que es que la gente cuide sus árboles. Miren lo que es ese bosque. Qué paisaje dibujado por Dios, ¿no? Qué increíble, qué belleza. Mientras tanto, esto que te contaba, ¿no? De la colita y la cabeza del langostino, vamos a hacer un aceite de langostino, ¿sí? Bien saborizado. Esto va a ser el toque final. Para mí de esta receta, esto es fundamental. Y el sabor, no perder el sabor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirá. Ya vas a ver al final lo que hago con esto. Te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar. Con un mortero, en la parte de un mortero, vas a ir como sacándole el sabor a las cabezas y a las colitas. Pero además esa cascarita que tiene el langostino, tiene muchísimo sabor. Esto tiene que estar bien caliente. Bien caliente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle varias veces con la punta del mortero. Varias veces. Y vamos a ir como sacándole el jugo. Como exprimiendo el jugo permanentemente. Cada 3 minutos. Que se vaya calentando, le vamos sacando el jugo. Bueno, vení, Jorgito. Dijimos que tenemos los langostinos. Acá los tenés en manteca. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una lluviecita de sal de ajo. 80% de ajo bien molido de los ríos, sano y gourmet. Y un 20% de sal. Con mucha manteca. Bien despacito. No estoy apurado. Estoy regulando la temperatura con las cocinitas tunduques, que son mis mejores amigas. Ahí está, bien regulado. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a empezar con la panceta. ¿Sí? A la panceta. ¿Qué es lo bueno de la panceta? Que esta salsa le va a dar como un sabor grasoso, rico, que a mí me gusta. Vamos a echar panceta, vamos a echar cebollita. Y vos solito, solita, ahí en tu casa tenés que imaginarte el sabor de esto. Esto tiene que estar bien cocido, ¿eh? Bien cocido, sin miedo. Verdeo.
que es el toquecito que le vamos a dar nosotros, toquecito nuestro. Verdeo. Bien, verdeo, panceta, así como lo estás viendo. Un toquecito de perejil. Toquecito, ¿eh? Ahí vamos. Venimos muy, pero muy bien. Vamos a rociarle aceite de oliva. Esto tiene que reducir bastante. Ahí vamos. Qué belleza, qué colores maravillosos. Mar Cantábrico, más de 100 años brindando calidad. Mar Cantábrico, en Mercado Central. Mar Cantábrico, tradición de frescura y variedad. Un clásico del mar de Mendoza. Pescados, mariscos y frescos del día. Siempre lo mejor para brindarte más. Es Mar Cantábrico, en Mercado Central. Bien amigos, ahora vamos a arrancar con la pasta casera. ¿Eh? Bueno, ¿qué voy a usar? Tengo 2, 4, 6, 8, 10. 10 huevitos por kilo de harina, ¿ok? Vas a empezar a amasar de adentro para afuera, ahí. Y a medida que vayas necesitando líquido, no le vas a echar agua, le vas a echar vino blanco. ¿Qué pasa con el vino blanco? El vino blanco le da elasticidad, una elasticidad maravillosa a la pasta, más si es casera. Entonces, puedes hacerte, como siempre te digo que hago pasta, con esta misma pasta puedes hacer lasaña, puedes hacer sorrentinos, puedes hacer canelones, tallarines cortado a cuchillo, qué rico. ¿Ves? Ahí, ahí de a poquito, ahí va. Entonces vamos a echarle vino blanco dulce, rico. Vamos a hidratarla un poquito más. Ya vas a ver cómo queda esta pasta.
qué lujo nos estamos dando. La tranquilidad, la paz que hemos tenido hoy día en este lugar, impagable, ¿eh? Impagable. Impagable. Ahí vas a tratar de integrar el huevo, el vino, la harina. Pará, que se está yendo Luis, vení. Luisito. Dame un beso. Luisito, gracias. Gracias. Que te baila bien. Cuídate. Señores, y esperando esta pasta rellena con langostinos, estoy con Gonzalo Carrizo. Gracias, Gonzalo. Hola, Javi, por invitarnos. Y con Emanuel Mandarino. Gracias. Hola, Javi. Gracias. Emanuel. Bueno, ahora les voy a contar quiénes son ellos dos. Gonzalo es un amigo que tengo hace 25 años del Mendoza Rugby Club, ¿eh? Sí, vos del ahí Mendoza. Ahí te conocí. Vos del Mendoza, yo de Tecué. No, pero vos eras del Mendoza. No, jamás, no me hagas, por favor, esto. Un cariño grande a Tecué. Vamos a arrancar por el desarrollador, por GNI, ¿eh? Que son los desarrolladores de este proyecto maravilloso que estamos disfrutando. Ustedes tienen de fondo este paisaje precioso, pero yo de fondo tengo las montañas que están absolutamente bellas. Contame cómo se da el desarrollo de Costa Carrizal. Y la verdad que tenemos suerte de estar participando, nos gusta un montón. Tomamos contacto con la propiedad, venía con una idea ya preestablecida, nosotros aportamos nuestros conocimientos, le dimos un poco más de valor comercial, tratando también de imponer la impronta de GNI, que le gusta mucho amigarse con el medio ambiente, el entorno, como vos decís, es maravilloso, increíble. La verdad que disfrutar del Carrizal y de esta montaña, hay que estar acá para verlo, ¿no? Estar, es impresionante. Y nos gustó también hacer una propuesta de calidad, elevarle un poquito el nivel al Carrizal con servicios y empezamos a elaborar el proyecto que tenía su primera parte ya, sus primeros pasos. Además que es súper económico para lo que es el lugar, desde $6,500. Desde $6,500 que vendimos los de 6.500 ya. No quedan. ¿Pero quedan algunos o no? Algunos quedan. Algunos todavía quedan. Bueno, ya de 400 lotes quedan poco más de la mitad, así que aprovechen. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí. Y lo que hicimos con el proyecto fue también dividirlo en tres etapas. Lo que estamos comercializando ahora es la primera etapa de tres barrios que están uno al lado del otro. Y empezando con, o empezando no, avanzando con toda la documentación que requiere, ¿no? La aprobación definitiva de un barrio. Hablando de la parte comercial, RE/MAX, que es sí. Garantía de confianza, sí. Contame un poco. Bueno, creo que muchas personas conocen realmente lo que es RE/MAX, es una franquicia a nivel mundial. Bueno, en este caso estamos encargados de lo que es la venta de estos terrenos. El barrio es semi-privado y bueno, mucha gente ya ha venido y conoce el entorno este que es maravilloso, la tranquilidad que hay, impagable. Y está diseñado para gente que quiera hoy tener un lugar de fin de semana o algo turístico, o también puede ser de vivienda permanente. No hay ninguna, digamos, restricción en eso. Y hoy por hoy estamos ofreciendo ya, hicimos la preventa, en la preventa realmente nos fue muy bien, hemos vendido ya muchísimos terrenos y estamos ya vendiendo lo que sería, un decir, la segunda etapa, en la cual estamos financiando lotes desde 500 metros en casi un 80%. Eso está muy bueno porque se financian en pesos, con lo cual hoy la cuota quedaría muy accesible. El valor está en pesos actualmente, a no ser que pasara algo muy importante, pero estamos manejándonos dentro de los 2.100.000. El cliente puede acceder con 400.000 pesos y el resto financiarlo en hasta 60 cuotas de más o menos 28.500 pesos. Bueno, y ahí entro yo un poquito para saber cuáles son las posibilidades. ¿Ustedes reciben permuta lo que es auto, moto, camioneta? En realidad sí, o sea, nos manejamos con una serie de red de gente que se dedica a la venta de vehículos, por ejemplo, o podemos llegarlo, digamos, a manejar. Todas las operaciones son válidas, hasta incluso a medida, te diría, porque ofrecemos 60 cuotas, el cliente puede acceder a pagar menos cuotas,
o hacer quizá un anticipo menor en menos cantidad de cuotas. O sea, todas las operaciones las podemos de alguna manera ir amoldándola a la situación de cada cliente. Y si tienen un vehículo, por supuesto, también lo puedo llegar a ubicar o a manejarlo para que lo puedan entregar para comprar un terreno. Contame un poquito el tema de la posesión del lote. Sí. ¿Cómo se hace poseedor del lote el comprador? Bueno, mira, nosotros tenemos un sistema en el cual se hace un boleto de compra y venta. Acá es muy importante que la gente sepa que esto es con papeles en perfectas condiciones, se hace a través de una escribanía y un boleto de compra y venta. Cuando el cliente ya pagó el 50% del valor del terreno, ya puede tomar lo que se llama posesión precaria. Puede hacerse un quincho, cerrar el lote, una pileta, un baño, no habría problema con eso. Y ya casi al finalizar, bueno, se escritura, tendríamos que poder escriturar los terrenos. Bueno, una maravilla. Hoy vamos a comer, señores, acérquese Gonzalo, por favor. Vamos a comer una pasta rellena de langostino. La estoy esperando. Ansiosamente. Usted viene ansioso, sí, también. Por supuesto, sin almorzar, así que... Un cariño muy grande a toda la gente de RE/MAX que me ha atendido de maravilla ahí en la calle Belgrano. Belgrano 1169, RE/MAX Solution, nuestra oficina, así que... sí, también nosotros te apreciamos mucho y bueno, seguramente... Un cariño grande al equipo, a las chicas, a los chicos, bueno, a todos. Señores, seguimos cocinando. Ahora sí, vamos a ponernos a amasar, vamos a terminar de estirar esta pasta y empezar con el relleno y la salsa. Gracias por estar ahí, los siguientes auspiciantes. Inclusive, GNI y RE/MAX, RE/MAX Solution. RE/MAX Solution, exactamente. RE/MAX Solution, así se dice. Junto con Costa del Carrizal son los siguientes auspiciantes que hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras, que ni más ni menos, señores, es un lujo estar aquí en Costa Carrizal grabando con un clima y un paisaje precioso. Gracias. Bien, señores, estamos haciendo esta pasta rellena de langostino a la carbonara. De este lado yo estoy haciendo mi aceite de langostinos, que ya vas a ver, no te asustes, no es eso lo que vamos a comer. Vamos a colar todo esto. Yo he estado pisándolo cada media hora para que salgan sus jugos permanentemente. Y después que tengamos la salsa lista al final, vamos a bañarlo con unas gotitas de este aceite, que es un lujo, un lujo. Bueno. Leche. Este plato es un lujo. Lo veo a Gonzalito acompañado y definitivamente es para comerlo en pareja o con amigos. ¿Viste cuando invitas amigos a tu casa y decís, chicos, hoy les voy a hacer un platito gourmet? Bueno, ahí está, vamos a esperar que la leche vaya entibiándose, que se vaya haciendo amigo de los sabores. Vamos a mezclar un poquito esto. Y de acá derechito me voy a estirar la pasta. Que va a ser muy simple, Va a ser muy simple. Vos vas a poder darle la forma, si querés, de un ravioli, de un sorrentino. Pero yo quiero tener otro tipo de tamaño en esta pasta. Y nos vamos a demorar lo más que podamos con esta receta porque no nos queremos ir de Costa Carrizal, señores. Qué lujo estar grabando acá. Qué lujo estar grabando acá. Bueno, la pasta, por si recién pones el programa. La pasta lleva, esta que estoy haciendo, lleva 8 huevos por kilo de harina. ¿Con qué la vas a hidratar? ¿Con agua tibia? No. La vas a hidratar con vino blanco. ¿Para qué? Para que esté bien elástica. Que esté bien buena. Bien, bien buena. Bueno, si ustedes supieran la banda que tengo atrás esperando esta pasta, pero vinimos con tiempo, no ha pasado nada. Hemos estado en paz. Ha sido una maravilla la jornada. Y qué importante cocinar tranquilo, ¿no? Que vos llegues a un lugar así y digas, hoy soy el rey de Costa Carrizal, ¿no? Que estés solo, que estés maravilloso. Algunos amigos se han acercado.
a saludarnos, a charlar con nosotros, a hablar del programa. Otros que no veían el programa, unos que estaban allá, le dije, para vos no hay pasta. Bueno, mirá, mirá lo que es esta pasta. Mirá qué belleza. Eso es lo que hace el vino, ¿ves? Hace que esté elástica, que esté fina, ¿sí? Y que se pueda disfrutar. Te quiero mostrar algo. Vienen estos moldes que son súper cancheros, ¿no? Como para hacer unos sorrentinos gigantes. Esto lo puedes hacer así, tipo tapa de empanada, ¿ves? Pero yo quiero ir un poquito más allá y quiero hacerlos cuadrados. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esta pasta. Esta pasta rellena va a tener... Le vamos a dar esta forma. Ahí, ese tamaño. ¿Sí? Este va a ser el tamaño de la pasta. ¿Ok? Yo me quedo amasando, me quedo cortando. Yo le voy a dar esta forma a la pasta, voy a seguir amasando. Una vez que tenga toda la pasta lista, nos vamos a poner a rellenar. Quédate ahí porque viene ahora, ya mismo. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459-873 o 0261-7059-700. Mar Cantábrico en Luján es Mar Cantábrico en Terra Malva, centro comercial. Todos los días, pura frescura en pescados y mariscos. Sabrosuras y frutos de mar para disfrutar. Mar Cantábrico, más de 100 años brindando la mejor calidad. Cepas de Junín, urbanización entre fincas. Teléfono 261-706-1199. Facebook, Instagram, Twitter, Cepas de Junín. Contacto @cepasdejunin.com.ar. www.cepasdejunin.com.ar.
Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso Sur y Paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso Sur y Paso Carrodilla. Multirepuestos. Fotocharlie. Volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscás cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, ciudad. Fotocharles. Nuestros amigos de Altoque Celulares tiene la mejor variedad en fundas, auriculares, cargadores. Ya sabes, si necesitas algo, Altoque Celulares. Búscanos en Facebook, Instagram y pedido ya como Altoque Celulares. Altoque Celulares, San Martín 2825 y Paso de los Andes 1631. Mar Cantábrico en Maipú es Mar Cantábrico en Arauca Mall. Un mar de delicias para el menú familiar. Pescados, mariscos y apanados para el saludable deleite de la familia. Mar Cantábrico, más de 100 años brindando la mejor calidad. Deshidratados los ríos. Mendocino, Sano y Gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, Provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Señores, bueno, y este aceite de oliva con sabor a langostino es el toque final del plato. Yo tengo que escurrirlo ahora. Si ustedes supieran el aroma que larga esto, es increíble. Vamos a poner unas gotitas de esto al final a la pasta. A esta pasta rellena. Bien. Ya tenemos el aceite de langostino. Mirá ese color. Mirá qué belleza. Ok, ya sacamos los langostinos de la paellera. Ya tengo la pasta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a rellenar la pasta. Para que deligue, vamos a ponerle huevo. Yo batí 3 huevitos. Y ahora vamos a ponerle el relleno. Ahí está.
bien rellena la pasta, ¿eh? Bien, bien rellena. Trata de que no te quede aire adentro de la pasta para que no se rompa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando te queda ahí, si querés emprolijarlo un poquito, con un cuchillo, cortás. La pasta rellena puede tener el tamaño y la forma que quieras. ¿Sí? Lo más importante es que disfrutes del momento. Bueno, yo me voy a poner ya mismo a rellenar esta pasta y en un ratito volvemos. Los siguientes auspiciantes hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Estamos en Costa Carrizal, un paisaje que también puede ser tuyo por una mínima cantidad de $6.500. Desde $6.500 vos podés estar viviendo lo que yo estoy viviendo acá, con tu quincho, tu pileta y esta vista. Y si ves aquella, ni te cuento. Gracias. Mar Cantábrico en Luján es Mar Cantábrico en Terra Malva, centro comercial. Todos los días, pura frescura en pescados y mariscos. Sabrosuras y frutos de mar para disfrutar. Mar Cantábrico, más de 100 años brindando la mejor calidad.
Señores, y estoy con mis dos grandes amigos acá. Ya tenemos la pasta lista, una pasta rellena de langostinos a la carbonara. Vamos a comer. Bueno, vamos a agarrar así, despacito, y los vamos a meter ahí. Vamos a agarrar la pastita despacito, sin que toque la chapa, así, al agua directo, eso. Cocinan con el papá, me he enterado, ¿no? Sí. Con Gabriel, un capo Gabriel. Una pasta generosa la pasta, Linda, linda, generosa. Vamos a comer rico, vamos a comer muy rico. Se han portado muy bien las cocinitas de Don Duque. Y yo estoy acá en el Carrizal y digo, a ver, si en esta temporada necesitas mucha, pero mucha agua caliente, Termotanques Millennium te da 10 años de garantía. Escucha, compras un termotanque para el papá o la mamá. Sí. ¿Se bañan ustedes? Sí. ¿Todos los días? Más o menos. Bueno, te compras un termotanque Millennium y durante 10 años tenés una garantía total en todo el producto, Cosa de que al menos por 10 años se bañen. Me dijo papá que son medios duros para bañarse. Un toquecito. Un toquecito. Esa es la cocina nomás, ¿entendés? Vos que agarrás así, traca. Y bueno, y vos, de una forma ágil, le vas a tirar la crema ahí arriba. Mientras que lo... Eso, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien, mis sobrinos. Los voy a seguir haciendo laburar, porque me dijo tu papá, che, estos comen todo el día, gastan todo el día. Tienen zapatillas nuevas los guachos. ¿O no? Me enteré que les compraron zapatillas. Sí. Ah, ¿viste? No sé, yo me entero de todo. Vas a revolverme eso así con mucho cariño, vas a integrar la crema, ¿sí? El aceite de oliva, las verduritas, la panceta, la leche. Uh-huh. Ahí, vos estás preparando la salsa, ¿sí? De esta pasta a la carbonara. Ya tenemos la pasta en el agua. Mientras que mis sobrinitos... Mirá la cara terrible que tenés. Vos mirá la pasta. No me elogies, pero mírala. Mientras que ellos siguen trabajando, yo preparo ya todo para hacer el emplatado y despedirnos. Pero miren la gente que tengo acá. Mirá, acá está Gabriel. Mirá. Gabriel, mi amigo querido. Mi amigo querido. Tremendo. Bueno, sigue mi amigo de RE/MAX. Que ya lo conocieron. Y acá hay dos personas. Acá los tengo. ¿Tu nombre? Andrés. Andresito. Aníbal. Aníbal. Les quiero agradecer que nos hayan invitado a este emprendimiento maravilloso que tienen. Muchas gracias. De verdad. Espero que esto sea de bendición para el que lo compre y para ustedes también, porque sé que van a desarrollar muchas cosas más, por lo que me he enterado. ¿Es así? Es así. Señores, está atardeciendo en Costa Carrizal. Si yo les dijera la jornada que hemos pasado maravillosa, ha sido increíble el día de hoy. La pasta ya está lista, pero ¿qué vamos a hacer? Mirá, vamos a servirla al revés. ¿Viste que siempre ponen la salsa arriba? Bueno, mirá lo que es esto. Vamos a hacerle un colchoncito con esta salsa. Ahí está.
Bien, amigos, y terminamos una jornada maravillosa. Y me vine acá porque no puedo creer las aves. La verdad que está lleno de naturaleza esto. Amigos, le damos la bienvenida a Costa Carrizal, a GNI y a RIMAX. Les agradecemos por apoyar este programa. Queremos invitarlos el 24 de septiembre. Les voy a contar bien. Acabo de cerrar con esta gente que vamos a hacer un locro gigante para recibirlos a todos y que vengan también a conocer en un día de campo con su reposera, con su plato, con su cuchara. Yo voy a cocinar un locro gigante aquí en Costa Carrizal. Así que a cualquiera de los teléfonos que están en pantalla, ustedes pueden llamar y hacer la reserva. La vianda, el plato de locro, va a valer 1.000 pesos y la totalidad de la plata va a ser destinada para una familia que realmente lo está necesitando, que yo lo voy a ir desarrollando programa a programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. En cámaras, el señor Jorge Brown, quien les habla, Javier Sosa, se despide de esto que se llama Chef Sin Fronteras. Una jornada de verdad preciosa. Gracias por estar ahí.